A partir de ser diabético y empezar a hacer análisis de, de sangre para controlar la diabetes, pues a pesar de no tener el colesterol alto, me hicieron una ecografía de las carótidas y detectaron que tenía placas de colesterol. Sobre el año 89 más o menos, que aquí en el centro de, de lípidos del hospital hacían, eh, pues bueno, te, pedía gente voluntaria y yo cumplía aquellos pequeños requisitos que necesitaban, que era pues, tener un poquito de colesterol, no estar medicado. Eh, llegó un momento que en una analítica detectaron de que eh, ya no era candidato para, para hacer estos ensayos, entonces pasé a ser eh, paciente. Resulta que la familia ya, desde la mía madre, la mía abuela, por banda materna, todos tenían el colesterol alto. I, i jo des de jove encara em vaig anar mantenint, no? però a partir dels 30 ja em va pujar més i com que era algo familiar doncs pues, vam començar a seguir no? una mica i a fer l'estudi pues, de les analítiques, el colesterol, fins a arribar al final a veure que era un tema familiar genètic i que necessitava una medicació. No? En una analítica més específica que me mandaron, vieron que era la hipercolesteremia familiar, Y últimamente pues ya me dieron cinco ictus en un par de meses, con lo que la cosa ya fue más seria y no fue de las carótidas sino de otras arterias cerebrales. Me hicieron, un, o sea, solicitaron de hacerme una ecodoppler, que es una ecografía de las arterias. ¿vale? Entonces ahí detectaron que tanto la arteria femoral como las carótidas eh, tenía placa de ateroma, que es la adhesión de, de los lípidos, del colesterol en las arterias. Eh, a consecuencia de esto, pues, claro, si tenía ahí, pensaron de que también podía tener en, en otros sitios. Me hicieron, me pidieron un tac eh, coronario y aquí sí que vieron que tenía afectada una arteria coronaria, a consecuencia de la cual me mandaron a hacer un cateterismo y aquí en el cateterismo no era una, eran tres. Empezaron a tratarme contra el colesterol a pesar de que lo tenía bajo. Pero síntomas no me em hacen notar yo. La medicación que me daban pues era la que había en aquel momento, eran las estatinas. Eh, estas estatinas me causaron un, una enfermedad muscular. Se tuvieron que suspender estas estatinas y entonces no podía tomar eh, nada hasta que salió el nuevo fármaco, que es un anticuerpo monoclonal. un inyectable cada 14 días. Siempre me había tomado a partir ya de, bueno, hace 10 años así, estatinas, diferentes tipos de estatina. Actualmente amb una dosi que encara és una mica baixa i, i evidentment que també controlo i cuido el tema de la dieta, intento fer esport, eh, però bueno, entenc que és de per vida i porto ja bastants anys. Como la diabetes, también el colesterol es una enfermedad silenciosa, o sea, que no te da síntomas hasta que te los da. Entonces, ¿qué más vale la pena prevenir? Y en general, pues dejar de fumar, dejar de beber y todo lo que todo el mundo dice que es vida saludable.